Hola, mi nombre es Juan Carlos y soy artista plástico escultor de nacionalidad ecuatoriana y residente en Europa hace 20 años en España. Actualmente estoy trabajando con un proyecto el cual tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre nuestra capacidad de destrucción, ya no a nivel de nuestra especie, sino una destrucción a nivel del planeta y toda la naturaleza en general. No sé si las personas son conscientes que el mayor problema que tenemos hoy en día es el consumo que estamos haciendo en este planeta, sobre todo con el plástico. Todas las cosas que usamos de comprar y tirar, y a la final todo va a un vertedero o a un reciclaje. Pero tenemos este tipo de ética o falsa moral de sentirnos satisfechos o sentir que hacemos el bien porque vamos a reciclar. Pero a la final esto no para porque seguimos produciendo para consumir. El proyecto que yo estoy planteando tiene como objetivo remover las conciencias de los individuos. Individuos que no se están esperando encontrar con una exposición, como sería el caso de una estación central. Ir a tu trabajo para encontrarte con que te encuentras con una obra que te está cuestionando para qué vas a tu trabajo. Te vas de vacaciones y encontrarte con algo que te cuestione. ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? ¿Trabajas para tener dinero para consumir? ¿Te vas de vacaciones porque te hace feliz consumir? El desarrollo de esta obra empieza a partir del reciclaje. En la recogida de los objetos plásticos
y transformarlos en arte. El objetivo de este trabajo es hacer una exposición en algún espacio público en el cual exista un tránsito de personas que van y vienen, y crear una instalación. El objetivo de hacer una exposición en una estación central es porque el problema de esta sociedad es lo cotidiano, es lo popular. Y quiero que ese público popular se encuentre presente en esta reflexión y sea consciente de la responsabilidad que tenemos todos sobre el problema que tenemos en este mundo. La obra va a estar realizada con materiales plásticos de la ciudad y algunos elementos que he venido construyendo a lo largo de mi trayectoria. Esta construcción es el trabajo de 10 años de investigación hasta llegar a encontrar la técnica adecuada para poder filtrar el objetivo que tengo presente, que es una catarsis sobre el comportamiento humano de su decadencia. Dentro de su decadencia capitalista y consumista. Another one. There's nothing more enjoyable